Un hombre aparentemente cotidiano deberá enfrentar su pasado cuando unos delincuentes novatos intenten robar en su casa y hagan que se desate su lado más oscuro. Alla Romansky te lo cuenta a su manera. Nobody, de Ilyana Schuller. Hutch Mansell, interpretado por Bob Odenkirk, el famoso Saul Goodman, tiene dos hijos, una esposa y un trabajo ordinario como oficinista en la empresa de metales de su suegro. El tedio de su vida lo agobia lentamente, él y su esposa no han tenido intimidad en años y su hijo Blake no lo respeta. Hace las mismas cosas todos los días, se ejercita, va al trabajo, regresa a la casa, prepara café, se ejercita, va al trabajo, regresa a la casa, prepara café, se ejercita, va al trabajo, regresa a la casa, prepara café, y nunca saca la basura a tiempo. Aquí se evidencian unos códigos en la historia que pueden ser metáforas de las ausencias que tiene el personaje y de cómo su vida es una porquería porque no hace lo que le gusta. Bien. Una noche, un hombre y una mujer irrumpen en su casa para robar. Él se arrepiente de defenderse, les da su reloj, pero cuando intentan irse, su hijo atrapa a uno de ellos. Pero Hutch los deja escapar. No sin antes el ladrón golpear al hijo de Hutch, que termina muy decepcionado de él. ¡Qué llorones! Hutch contacta a su medio hermano Harry por medio de un radio oculto en su oficina y le explica que se contuvo porque los ladrones estaban usando un arma descargada. Más tarde ese día, Sammy le pide ayuda a su padre para encontrar su brazalete de gatito, que Hutch cree que se llevaron los ladrones. Sin decir una palabra, va a ver a su anciano padre David, interpretado por el gran Christopher Lloyd, y toma prestada su vieja placa del FBI y su pistola para localizar a los ladrones. Va a una tienda de tatuajes donde un veterano del ejército de Estados Unidos reconoce un tatuaje de naipes que tiene en su muñeca y se encierra, denotando la peligrosidad de Hutch. Encuentra el apartamento de los ladrones y los amenaza, pero cuando se da cuenta de que le robaron para conseguir dinero para pagar el tratamiento médico de su bebé enfermo, se marcha avergonzado. Toda esa ira reprimida la descarga dentro de un autobús con una banda de matones rusos. Hutch saca su frustración golpeándolo salvajemente a todos y nos damos cuenta que el tipo de ordinario no tiene nada. Vemos a Bob saltar de Saul Goodman a un temido sujeto que puede matarte en 2 segundos. Harry luego lo envía a ver a un hombre al que se hace referencia solo como el barbero, quien le proporciona a Hutch información sobre una de sus víctimas. Es el hermano menor de Julian Kuznetsov, un notorio ejecutor de la mafia rusa. Aunque Julian, el mafioso ruso, desprecia a su hermano, siente la obligación de vengarlo y envía a un equipo dirigido por su mano derecha, Pavel, para atacar a Hutch en su casa. Hutch esconde a su familia en el sótano y mata a la mayoría de los atacantes antes de que Pavel lo someta con un taser y lo ponga en el maletero de un automóvil para llevarlo al mafioso. Al encontrar un extintor en el maletero, Hutch lo usa y hace que el auto se estrelle, matándolos a todos. Después regresa a su casa. Allí encuentra que el brazalete de gatito de su hija estaba debajo del sofá de la sala. Envía a su esposa y a los niños a un lugar seguro y le prende fuego a su casa para destruir cualquier evidencia. Luego se explica que Hutch es un asesino empleado por agencias de inteligencia para matar a personas que eran consideradas intocables o demasiado difíciles de arrestar. Hizo su trabajo con eficiencia hasta que dejó libre a un objetivo que se suponía que debía matar por malversar fondos del gobierno de Estados Unidos. Al regresar un año después, Hutch descubrió que el hombre se había construido una nueva vida y una nueva familia. Queriendo una vida similar a la suya, Hutch decidió retirarse en contra de los deseos de sus superiores y desde entonces había hecho todo lo posible por suprimir cualquier recuerdo de su antigua vida. Vida que le gustaba y que ahora extraña, y se da cuenta que puede volver a hacer lo que disfruta: golpear, disparar, quemar y buscar justicia. Esta es la autopista de la revelación. Después de darle a su suegro un alijo de lingotes de oro para comprarle su empresa, adivinen qué. Hutch quema la colección de arte de Julian, el mafioso ruso, y el dinero que estaba protegiendo para los demás mafiosos. No es por nada, pero su instinto pirómano sale a flote cada que se va enojando más. Le dice al mafioso que puede elegir ir tras él o tomar lo que le queda y huir. Julian, el mafioso ruso, llama enojado a todos los hombres en su nómina y persigue a Hutch a la fábrica, donde David y Harry aparecen para ayudar a Hutch a eliminar a los gánsters usando una variedad de armas y trampas mortales que Hutch había instalado. Matan a todos los hombres armados con la excepción del mafioso ruso, que dispara y hiere a Harry. Hutch lo ataca con una mina Claymore, de esas que usaban en Vietnam, de ahí el veterano del inicio, una referencia más. Se protege con un escudo a prueba de balas y la detona matando al mafioso. Deja que su padre y su hermano escapen y es arrestado por la policía, que con solo una llamada tiene que dejarlo libre. It's pretty funny. 3 meses después, mientras compra una casa nueva con su esposa, Hutch recibe una llamada que sugiere que sus servicios aún son necesarios. En una escena de mitad de créditos se muestra a Harry y a David conduciendo a un lugar no revelado en una casa rodante llena de armas, lo que indica, tal vez, una posible secuela.
Nobody es una película entretenida, con puntos de giro predecibles y arrogantes que hace de sus 90 minutos un tiempo de abrir y cerrar los ojos. Una historia fácil y sin mucho que explicar que le hace muy bien a Bob Odenkirk, que va mostrando facetas muy interesantes en su interpretación, echándose al hombro esta película. Y lo pone aún más vigente para el estreno de la última temporada de Better Call Saul. Ahora lárguense. Suscríbete, deja tus comentarios y espera más resúmenes cada semana.